yo en este sentido, tanto al gobierno como a los grupos, quería solicitarles que actúen con tiento y con equilibrio. Y sobre todo que no hagan demagogia. Que no hagan demagogia. Que no intenten generar un espejismo, planteando que la reforma de la negociación colectiva es la que va a resolver el problema del paro. Que no lo planteen así, al menos que no lo planteen así, porque generaría de nuevo falsas expectativas, como generó la reforma laboral o como generó el plan de ajuste, cuando realmente aquí efectivamente sí que habría que hacer pedagogía para explicar a la sociedad española que tenemos un problema muy serio, muy profundo, que en el corto plazo no va a tener una fácil solución, y que la obligación en la que estamos es en mantener la cobertura social para que el sufrimiento no sea un sufrimiento mayor entre las trabajadoras y los trabajadores.